Rodrigo veo feliz a mi ex, veo que comenzó una vida nueva, que feliz, que conoció otra mujer y eso me pone mal, me enferma, no puedo evitar desearle lo peor, me hace sentir mal, me hace sentir culpable, triste, que no valgo, eh, necesito sacarlo de mi mente. Esto me dice una persona y esto es una cosa que cuando se hace el trabajo mío, uno se acostumbra a escucharlo todos los días y varias veces por día. Bueno, eso requiere específicamente un trabajo de limpieza emocional, de limpieza energética, mental, para comenzar una nueva vida. Eh, no un retorno de pareja. O sea, cuando algo está terminado y tú sientes todas estas cosas que te hacen mal, la gente en este momento, en esa situación, suele creer... El retorno de pareja es lo que va a dar la felicidad, la paz, el equilibrio y la sanación. Y el retorno de pareja solo puede ser posible si hay conexión, si hay sentimientos, si hay amor. Si no lo hay, el camino es la sanación. Y, y no va a ser fácil la sanación. Entonces, simplemente dos o tres cosas digo de todo esto. No te sientas culpable. No te programes con una culpa, no te eches el, el, encima el peso de la culpa, sino más bien te pido comprensión hacia ti misma o hacia ti mismo. Somos seres humanos, cuando a alguien que amamos nosotros sentimos que nos traicionó, que se comportó mal, y de pronto observamos que esa persona al parecer es feliz, tiene una buena vida, eso nos provoca contradicción, confusión, emociones, la sensación de que hay una gran injusticia que está ocurriendo en nuestra vida. Y lo que estamos observando es el proceso de la vida. Que, ¿Cuál es el proceso de la vida? Que una persona podría desenamorarse de ti. Podría dejar de amarte como tú podrías. Y quizá en algún momento todos experimentamos que dejamos de amar a alguien simplemente. Y esa persona no lo podía entender, no lo podía creer. Y bueno, le dijimos, no te amo más. Y esa persona... La herimos sin querer, ¿no? porque no es que ha sido a propósito. Y después nos enamoramos de alguien que nos ha dicho, mira, no te quiero más, no te amo, quiero mi vida. Entonces ahí resultamos heridos. Eso, eso es parte del proceso de la vida y por supuesto que se van a generar emociones, pero más bien hay que intentar fluir y tener eh, piedad con uno mismo, comprensión, no juzgarse, no cargarse con culpa. Eh, con depresión, eh, con tristeza, sí, esas emociones y, y eso va a aparecer probablemente, pero ent intentar entender que si tú te, digamos, alimentas todo esto, tu vida no, no va a funcionar. Más bien entender que te está pasando algo que a cualquier persona normal le pasaría, ¿no? Al perder un amor uno puede sentir tristeza, somos seres humanos. Segundo, no busques solucionar con ninguna clase de venganza un problema así, porque no vas a, a, a conseguir el bienestar. Tú buscas la venganza, es como echar leña al fuego, es como tirar combustible en un bosque prendido a fuego, eh, haces un gran incendio de dolor, ira, baja vibración, te puedes sentir bien en algunos momentos porque tú dices, bueno, hice tal cosa, lo separé de la nueva pareja. Se hizo justicia, te hace sentir bien esos cinco minutos. Cinco minutos después vas a sentir que tu vida no vale, eh, te vas a sentir deprimida, vas a sentir que, que no sabes qué estás haciendo, que vos no sos así. Ni la venganza ni el castigo de un ex va a devolver la paz, ni castigarte a ti misma o a ti mismo eh, va, va a traer la paz tampoco. ¿Por qué? Cuando las personas están muy desequilibradas, buscan a alguien a quien culpar. Si no encuentran a quien culpar, se culpan a sí mismas. Y ahí viene la depresión. Así viene la depresión. Viene la depresión porque tú eh, te culpas inconscientemente de todo lo que ocurrió. Y eso no es justo, no es bueno, ni tampoco culpar a alguien. Sí, yo sé que tú podrás decir, eh, bueno, Rodrigo, pero. Pero resulta que esta persona me hizo daño, él es culpable, eh, sí y no, sí, él hizo algo o ella hizo algo, tu ex, que te dolió, pero las personas eh, también hay que entender que decidimos un día, por ahí, así como decidimos amar, un día decidimos no amar y lo mejor es que la persona te lo diga, porque también hay mucha falta de aceptación. Eh, cuando alguien te deja de amar y te lo dice, eso no lo podemos aceptar, nos cuesta mucho. Pues es parte de, del proceso natural y hacer este trabajo implica hablar de una manera transparente no decirle cualquier cosa a la gente no decirle, no, el mensaje de positivo es hay que hacer un retorno de pareja no, mire, si la persona no lo quiere se desconectó, lo bloqueó, lo sacó de su corazón de su sistema energético puede hacer 20 rituales de, de retorno de pareja no van a dar resultado todo tiene su tiempo bajo el sol entonces estos son algunos comentarios de, que voy haciendo en función de las cosas que yo voy escuchando. No se culpe, no culpe a la otra persona. Tenga paciencia con usted misma, con su dolor, trátese con, con amor, empiece a conectar con el amor, porque tanto declaran las personas cuando están en ese estado que aman a alguien, pero le está faltando el amor hacia sí misma, de ese amor.